Hola, hola, bienvenidos a un programa más de NFL Latino aquí por la señal de TDMás. Le mandamos un saludo a donde quiera que esté, igual que Alonso Solano, que hoy no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, la NFL no para y con esto el equipo de NFL Latino y yo vamos a seguir pues conversando lo que nos dejó semana 3, lo que nos puede llegar a dejar la semana 4 también. Paso a saludarlos. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Bruno, Joshua, a todos que nos ven por la señal de TDMás. Un gusto estar aquí nuevamente y qué alegría verlo otra vez. No le digan Alonso. Josh, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y es muchísima información que vamos a analizar en el programa del día de hoy. Así es, así es. La semana 3 nos dejó varios debuts de quarterbacks titulares, novatos, o que, bueno, habían sido pues, reservas en los últimos años. Y vamos a hablar de esto con una dinámica que se llama compra y vende. Compra y vende es, compro, estoy de acuerdo con el argumento que vamos a dar, y vendo es que no estoy de acuerdo. Y, bueno, hay que defender las posiciones, ¿verdad? Primera pregunta, ustedes me dirán si compran o venden, compañeros. Kyle Allen tuvo 261 yardas y 4 touchdowns en su debut con Carolina. Kyle Allen será el titular el resto de la temporada para los Panthers. A ver, igual si se recuperara Cam Newton, ¿verdad? Sí, yo te lo voy a comprar por lo mismo, porque pues con Cam Newton tenemos una incógnita bastante grande. En principio, en pretemporada fue diagnosticado con una torcedura en su pie izquierdo, pero ahorita ya se sospecha que puede tener incluso daño de ligamentos. De hecho, ser cierto, pues estaría forzándolo a una cirugía que pues le estaría provocando perderse el resto de la temporada. Entonces, eso le abriría totalmente las puertas para este muchacho Allen, que lo hizo de muy buena manera en su partido debut. De volver Cam Newton, pues yo creo que sí van a tener que darle el chance, ¿verdad? Mientras esté sano, Cam Newton es un jugador que hace la diferencia. Pero como lo hemos hablado en programas anteriores, cuando está limitado, pues sí es totalmente otro quarterback. Entonces, todo depende de ver qué va a pasar con la salud de Cam Newton. Pero yo creo que las Panteras de momento están tranquilos, que en todo caso tienen un muchacho que parece que está haciendo las cosas bastante bien y del cual yo creo que van a tener confianza para darle las riendas por el resto de la temporada. No, yo aquí voy a venderlo, pero es por ese sentido de la pregunta en el cual dice que va a durar toda la temporada. Yo creo que no va a durar toda la temporada porque, como bien lo decía Joshua, apenas llegue Cam Newton yo creo que se le va a dar la oportunidad. Es cierto que Kyle Allen tiene pues 3 seguidillas de partidos antes de llegar al bye week en semana 7. Tienen a Houston, a Jacksonville y a Tampa Bay, cosa que son, bueno, creo que van a ser partidos determinantes tanto para Kyle Allen como para esta ofensiva de los Carolina Panthers y demostrar, ¿verdad?, si Kyle Allen al final va a ser, pues, inclusive hasta el sucesor de Cam Newton. Sí, yo voy a comprar y creo que no importa si Cam Newton vuelve esta temporada, yo creo que si vuelve otra vez va a ser forzado, no va a tener, pues, no va a estar al 100%. Y sabemos que un Cam Newton al 100% es uno, como dijo Joshua, pero uh-huh. Si no está al 100% es una disminución fatal. Uh-huh. Kyle Allen creo que lo demostró, si bien los partidos que le vienen contra Houston y Jacksonville son difíciles, ¿verdad? Son defensas que lo pueden castigar, pues hay que entender que es un novato y que apenas viene adquiriendo ritmo en la NFL. Pero yo igual creo que, aunque volviera Cam Newton, prefiero que Kyle Allen siga esta temporada. Y después podríamos ver si Cam Newton pues está de vuelta o no a un ritmo aceptable para que tome de vuelta las riendas del equipo. Sí, no, yo también, en realidad, este conjunto, ¿verdad?, de quarterbacks novatos, ¿verdad?, jóvenes, que están ahorita en la liga, yo creo que Kyle Allen, bueno, aunque Kyle Allen no es novato, ya estuvo, pues, una temporada sí. En la liga, la temporada pasada, yo siento que él es uno de estos que por lo menos están dando, pues, el papel o la tarea, ¿verdad?, para poder lograr un puesto de titular, ¿verdad?, en una franquicia de la NFL. Recordemos que es una liga de pasadores, claro, ¿verdad? Exacto. Y este muchacho, exacto, aunque no había jugado, pues ya se le nota que ya tiene el conocimiento del sistema de juego y que no tiene miedo de lanzar el balón. Así es, vamos con la siguiente pregunta. Viene del mismo tema, este segmento es del tema de los quarterbacks que pueden llegar a ser titulares o que, bueno, están en esa lucha, ¿verdad? Dwayne Haskins va a terminar como titular en Washington. Recordemos que Case Keenum empezó muy bien la temporada, las primeras 2 semanas. 5 touchdowns, 0 intercepciones, pero bueno, ya vimos al Case Keenum que hemos conocido en las últimas temporadas en este lunes por la noche, donde lanzó 2 touchdowns y 3 intercepciones. Se vio bastante mal, bastante vulnerable también, y Washington está 0-3, entonces puede que ya quieran empezar a ver si hay un cambio ahí. Sí, no, yo compro definitivamente esto, a pesar de que ustedes saben muy bien la opinión que yo tengo sobre Dwayne Haskins, ¿verdad? E inclusive me atrevería a decir que este momento puede llegar esta semana, porque si en la noticia más bien han dicho, ¿verdad?, han especulado que pues no va a estar Case Keenum para el próximo domingo, pues debido a una lesión que tiene en el pie, ¿verdad?, y que inclusive lo ha pues limitado en las prácticas.
bien tocadas ese punto, está 0-3. Yo creo que ya la presión, ¿verdad?, por tal vez conseguir un puesto, tal vez para playoffs, se está disminuyendo, ¿verdad? Entonces yo creo que ya Jay Gruden por lo menos debe encontrar, ¿verdad?, o buscar pues nuevos objetivos o nuevas formas, ¿verdad?, de cómo sacar a este equipo. Y Dwayne Haskins puede ser una opción para ello. Recordemos también que tienen, antes del bye, tienen varios encuentros, ¿verdad?, con rivales que están relativamente accesibles, como es el caso de los Giants. Miami, que prácticamente va a ser una victoria. El de los Giants específicamente es un encuentro con sangre en el ojo para Haskins por la situación del draft. Correcto. ¿Vos compras o vendés, Josh? Sí, yo compro. Yo creo que tarde o temprano durante la temporada va a agarrar la titularidad de Haskins. Recordemos que durante la pretemporada hubo pues un duelo abierto entre los tres quarterbacks para ganarse la titularidad. Jay Gruden les dio oportunidad a los tres y de hecho él pues manifestó al inicio de la temporada que Haskins estuvo a una jugada de ser el titular contra Filadelfia en el partido inaugural. O sea que está muy cerca la decisión de darle la titularidad. Keenum, como lo mencionaste, empezó bien, pero ya el último partido ya tiró tres intercepciones, recordándonos pues no las mejores jornadas de Casey Keenum. Entonces yo creo que sí que es cuestión nada más de tiempo. Tal vez que se familiarice un poquito más con el sistema, darle un poquito más de confianza, pero eventualmente va a ser el quarterback titular. Sí, de hecho un factor interesante aquí sería ver la química, ¿verdad?, que podría tener Dwayne Haskins y el receptor Terry McLaurin, ¿verdad? Sí. Que fueron compañeros en Ohio State. Entonces habrá que ver si inclusive podrían hacer lo que hicieron, ¿verdad?, la temporada pasada, sí, en el college. En parte de que lo hayan traído a él, sí, es para darle, ¿verdad?, pues una cara familiar y una persona con la que ya se conoce para facilitar su proceso de ingreso a la NFL. Yo siento que contra, en especial ahora contra los Giants, yo, siendo Gruden, yo de un solo pongo a Dwayne Haskins. Es el partido perfecto para que Dwayne Haskins tenga un gran encuentro. Sí, no tiene mucho que perder, ¿verdad? Exactamente. Tampoco Washington tiene mucho que perder. Tirando la toalla esta temporada y más que todo está pensando, no sabemos si Jay Gruden está pensando en su trabajo, está pensando en una renovación del equipo en miras a la próxima temporada. Eso puede ser también. Esta que viene es, esta tiene un asterisco, ¿verdad? La pregunta es fácil. ¿Drew Lock banqueará a Joe Flacco? Recordemos que Drew Lock ahorita está pues con una lesión de pulgar. Volvería en semana 9 ante los Cleveland Browns. Pero visto lo visto con Joe Flacco hasta el momento. Cuando yo no te la compro más que todo por la lesión de Drew Lock, porque sí es una lesión que le ha quitado mucho tiempo, exacto, estaría volviendo hasta finales de octubre, noviembre, y es tiempo valioso que él necesita con el equipo para aprenderse todo el libreto. Yo creo que eso le va a restar posibilidades, y Joe Flacco, aunque pues está muy limitado ya en el día de hoy, él cumple con lo que tiene que cumplir. Es un equipo, Denver es un equipo que se basa más en el juego terrestre y se basa más en la defensiva. Entonces, puede ser que en las últimas 2-3 semanas, pues si ya el equipo no tiene nada que perder, le den la oportunidad al Drew Lock para irse ambientando en cara al próximo año, pero no creo que lo vean como una opción viable para este año. No, yo también la vendo, y no solo por eso, porque es cierto que pues esta lesión va a cortar bastante el crecimiento, ¿verdad?, que tenga este jugador novato en la NFL, sino también por la opinión que tiene Vic Fangio sobre este jugador. Recordemos que en el offseason pues dijo cosas, ¿verdad?, que no eran necesariamente buenas de este quarterback, ¿verdad? Entonces yo siento que tal vez para esta temporada no, porque yo creo, ¿verdad?, que más bien el plan que tiene Vic Fangio con Drew Lock es desarrollarlo para ver después si es capaz, ¿verdad?, de asumir un equipo de manera titular en la NFL. Sí, yo en este caso también voy a vender. Creo que la lesión pesó para que yo tomara la decisión, digamos, de no comprar, que el hecho de que Drew Lock llegue a ser pues, titular, porque Flacco se ha visto un poco raro, ¿verdad? Es un curva que yo al menos cada vez que veo que tiene la bola le va a lanzar, digo, ese pase no va bien, y ese pase no va bien desde que sale el ovoide. Sin embargo, la lesión y las opiniones que, como dijo Sergio de Big Fangio, que dijo que Drew Lock era un pitcher más que un quarterback, es preocupante, ¿verdad? Drew Lock ha caído en una situación nefasta, que pegó con dos paredes. Flacco, que no tiene intenciones de ser mentor de nadie, y Fangio, que dio un solo, pues básicamente lo relegó. Se está volviendo como un agujero negro de Denver como destino para quarterbacks novatos. Recordemos que ya en los últimos años pues han tratado con varias selecciones. Tal vez no han escogido la mejor manera, algo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Precisamente por la persona con la que está encargada de escoger los quarterbacks ahí en el equipo, pero sí, se está volviendo como un cementerio para los novatos. Y que de hecho los picks de este año, los dos primeros picks también, que recordemos que fue Noah Fant, tampoco le ha ido muy bien, ¿verdad? Noah Fant ha soltado varias. Ha soltado varias ahí y no ha sido un tight end, ¿verdad? Pues cumplidor. Sí, vamos con la última, señores, de este segmento, y es con el jugador sensación de este inicio de temporada, Gardner Minshew.
Está teniendo un muy buen día el Gardner Minshew. Lleva 74% de pases completados, 692 yardas. Solo ha lanzado una intercepción y lleva 5 anotaciones. ¿Va a Gardner Minshew a relegar a Nick Foles a ser un sustituto otra vez en la NFL? Yo lo compro, la verdad, porque él se está colando y él se está ganando ese puesto a poquitos y de forma baja, pero yo creo que sí va a tener las capacidades, o tiene las capacidades inclusive, para poder superar a Nick Foles en este sector. Habrá que ver también, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que Nick Foles esté sano, pues obviamente le van a dar nuevamente pues el balón, ¿verdad? Bueno, les costó bastante caro a Jacksonville, ¿verdad? Entonces sí, obviamente tienen que, pero yo creo que sí van a probar con los dos. Y yo creo que Minshew, yo estoy en el tren de Minshew. Yo estoy en el tren de Minshew. Joshua, ¿compras o vendes? No, yo vendo, porque como lo decía usted, Checho, bueno, aunque Minshew lo ha hecho de muy buena forma, pagaron muy buen dinero para que Nick Foles sea el que lidere esta ofensiva, y no lo hizo mal el poco rato que estuvo en la cancha con el equipo. Tuvo tiempo, una pretemporada sano para aprenderse bien el libreto, entonces yo creo que apenas regrese le van a dar las riendas. Obviamente, si el muchacho no cumple, pues ahí está Minshew en primera fila esperando. Que si lo ha hecho bien, tampoco ha sido algo así como espectacular, ¿verdad? Como para decir ya, hay que firmarlo, que este muchacho va a ser el titular por este año y por muchos años por venir, ¿verdad? Si bien no tiene miedo a lanzar, es un muchacho que está acostumbrado a eso. Como le digo, ha cumplido con el equipo. Hay que ver también el récord del equipo de aquí a que vuelva Nick Foles. ¿El equipo está en competencia o no está en competencia? Porque si este muchacho los mete en competencia, agarran una buena racha, entonces es más difícil que vayan a romper ese hilo, ¿verdad? Ya con un equipo que está con posibilidad de clasificar. Minshew te regala ciertas jugadas en el partido. Recordemos el primer cuarto de la última semana, pero después ya cayó como a tierra, ¿verdad? Y se volvió un quarterback bueno, joven, con mucho que aprender, pero es parte de la curva descendiente. Ahora, Foles es un contrato caro, pero por el otro lado, Foles ya tiene 30 años y Minshew es apenas un novato, ¿verdad? Entonces ahí Jacksonville tendrá que decidir. No, y que de hecho, si pues Minshew tiene una buena temporada, va a caer en la situación en donde pues va a ser un quarterback deseado, ¿verdad? Inclusive va a pedir su buen dinero ya cuando se acabe. Lo cual es algo bueno para Jacksonville, tener dos buenos quarterbacks. Claro, sí, bueno, con esto llegamos al final de este segmento, compra o vende. Ustedes también tendrán sus opiniones. Vamos a un corte comercial y volvemos con la batalla de predicciones, que está cerradísima. Bienvenidos al segundo episodio de la guía educativa de NFL Latino. En esta ocasión explicaremos cómo se puede anotar un touchdown. Para empezar, un touchdown equivale a 6 puntos a favor del equipo que lo anote. Para concretarlo, hay que tener el ovoide dominado dentro de la zona de anotación correspondiente. En ataque, un equipo puede anotar ya sea cruzando la línea de anotación por medio de acarreos del corredor o por medio de un pase completo dentro de la zona de anotación. Los equipos defensivos también pueden aportar. Para añadir esos 6 puntos a favor, deben regresar una intercepción hasta la zona del touchdown o provocar un fumble, recuperar el ovoide y también llevarlo hasta la zona final. Por último, los equipos especiales logran aportar al marcador al devolver una patada o un despeje hasta la zona de anotación, o bloqueando un despeje o gol de campo y llevar el balón hasta la zona prometida. Además de los 6 puntos, el touchdown permite al equipo que anotó optar por un punto extra mediante un gol de campo o buscar 2 puntos adicionales vía acarreo o pase completo.